Yo quiero porque les habíamos prometido. Anoche tuvimos una de esas cosas que son perlitas extraídas de los archivos. En este caso, de Mariano Di Chiara, cuyo abuelo, muy conocido, tuve la suerte de trabajar en Canal 13 con él, tiene un archivo espectacular. Y Mariano Di Chiara nos trajo anoche en exclusiva un documento inédito sobre los bombardeos a la Plaza de Mayo en el 55, que registró un equipo de la televisión francesa que ocasionalmente estaban cubriendo otra nota y que presenciaron lo que fue algo tremendo. Los bombardeos, las Fuerzas Armadas Argentinas bombardeando y matando a sus propios hermanos por derrocarlo a Perón. Vamos a verlo porque realmente anoche quedamos con poco tiempo, mucha gente nos ha pedido volver a ver, tuvo mucha repercusión, pero vamos, por favor, mire, quédese si está con su familia, llame a los chicos, vean lo que realmente es el odio que significó en el gobierno de Perón para que se bombardee y se mate, porque lo que se muestra. Vamos, vamos, sí, Patricio, vamos. Vamos a empezar a verlo. Et se manifeste Ahí está. Bueno, par des un día émeutes normal, journalières. las movilizaciones, se escuchaban ya las sirenas. Libertad, de libertad, decían. Y de pronto La aparecen los révolution aviones sobre ayant el à sa cielo de Buenos Aires y tête así le se empiezan a général ver los Édouard Dolonardi bombardeos. et le contre-amiral Miren detenidamente, Isaac porque por Francisco primera vez Rojas se van a ver fait son los muertos y entrée los triomphale dans heridos la que dejó. capitale. Nunca se habían visto antes. Miren cómo impactan en la Plaza de Mayo, cómo impactan sobre la catedral. Ahí están los aviones de la Fuerza Aérea Argentina bombardeando a sus propios hermanos. La semana pasada se cumplió un nuevo aniversario de la Revolución Libertadora, un golpe de Estado, ¿no? Miren cómo Pour vuelan la las moitié palomas de la Plaza de Mayo. triomphante, revient Ahí miren cómo la cae la liberté. bomba Mais delante de la pour Casa quelques-uns, Rosada. Ahí le está, triomphe cae un hombre. signifie Ahí los heridos. Mírenlo, ahí cómo se levanta ese hongo en la misma Plaza de Mayo. Ahí el Avec les traslado de heridos, symboles esto no du se había visto régime déchu, antes. on brûle des couvertures. Las ambulancias llevando heridos. On les brûle pour leur Los marque autos qui dit incendiados, quemados. Fondation María Eva Duarte de Perón. Bueno, van haciendo On les el Ministerio de brûle bien que le Economía. leader des triomphateurs, Hablan le de général Perón, hablan Lonardi, de nommé Evita, que ya había président de fallecido la para esa République et época. s'adressant au peuple réuni sur la place de Mai Reitero pour fêter la material, victoire miren, de la sacan Révolution, un pañuelo blanco proclame para decir que había heridos. car dans cette révolution il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Hay otro avión que impacta nuevamente. Subsiste et se manifeste par des émeutes journalières. Bueno, impresionante este aporte que nos ha hecho Mariano Di Chiara, que realmente anoche impactó a mucha gente y que hoy queríamos nuevamente mostrarles. Vamos a empezar a tener en con voz propia parte de estos archivos, porque es bueno recordar que la gente recuerde. La semana pasada se conmemoró un nuevo aniversario de de este golpe contra Perón. Y la verdad que es muy impactante este documental. Y gracias a Mariano Di Chiara, que seguramente nos va a seguir aportando este material. Bueno.